Vamos a ver en este vídeo cómo formar un asa tipo teardrop o asa en gota. Por eso necesitamos una tira de alambre rectangular, bien 16x22 o 19x25, y un alicate tipo tweed para formar omegas. Esas asas tienen normalmente un ancho de 3 mm y un alto entre 6 y 7 mm. Para empezar, pinzamos con la parte cóncava hacia donde tenemos que doblar y efectuamos una primera doblez a 90 grados. Después nos separamos un poquito para permitir una mayor doblez hasta llegar a los 70-80 grados de la inclinación ideal. Vamos después a pinzar a una distancia acorde para que el asa tenga una altura entre 6 y 7 milímetros. Doblamos sobre la parte redonda y llegamos a cerrar el asa. La asa debe estar cerrada perfectamente, por lo tanto pasamos la parte distal por debajo del alambre varias veces, sea arriba que abajo del alambre por mesial. De esta manera l'asa se quedará perfectamente cerrada y si tuviéramos que cerrarla un poquito más, bastaría con repetir esta operación de pasar por arriba y por abajo el alambre distal por el mesial. Para cerrar l'asa, que es un punto crítico, tenemos que pinzar en la base dell'asa con la parte cóncava hacia l'asa y la parte redonda en la parte opuesta. Y apoyando y estabilizando la parte mesial dell'asa con el dedo índice de la mano izquierda, tenemos que cerrar la doblez. De esta manera el asa se quedará perfectamente cerrada y es posible que al terminar la doblez se haya un poco descuadrado en algún plano, bien el horizontal, bien el vertical. Por eso hay que ajustarla con un alicate, por ejemplo tipo tweed, y llevarla otra vez en el plano. Es fundamental, antes de emprender la doblez de una segunda asa, que la primera esté perfectamente en el plano, sea desde un punto de vista horizontal que desde un punto de vista vertical. Cuando nos hayamos asegurado su perfecta estabilidad en ambos planos, podemos empezar a plantear la doblez de otra asa a una distancia que de normal es de 1,5 cm o 2 centímetros. Para empezar, tenemos otra vez que coger el alicate tipo tweed. Pinzamos hacia la parte cóncava y otra vez producimos una doblez a 90 grados. Nos separamos un poquito y damos la doblez exactamente entre 70 y 80 grados con el alambre principal. En cada paso debemos asegurarnos que todas las partes del asa permanezcan en un plano. Pinzamos a una altura acorde para dar la altura final de 6 y 7 milímetros y cerramos el asa. Otra vez, para asegurarnos que l'asa cierre perfectamente con su rama mesial y distal perfectamente a contacto, pinzamos en el extremo y pasamos por debajo y por arriba del alambre principal la rama más distal. Una vez que nos hayamos asegurado
que l'asa es perfectamente cerrada, pinzamos con la parte cóncava hacia el asa y la parte redonda en la parte opuesta y estabilizando con el índice de la mano izquierda vamos a ayudarnos para cerrar perfectamente el asa. Una vez cerrada debemos otra vez asegurarnos que las dos partes mesial y distal del alambre estén exactamente en el mismo plano. Si ocurre esto, veremos que las asas descansan perfectamente en un plano vertical, como en este ejemplo. Para seguir, podemos terminar efectuando un ejercicio y doblando 6 asas a una distancia entre 18 y 20 milímetros una de la otra.